Hola, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a lo que és la 15a edició del Festival de Cinema Indígena de Barcelona, l'Indifest, que avui tractarà sobre el tema de territoris indígenes i transnacionals. Com bé sabeu, és un dels grans impactes, és un dels grans problemes que tenen els pobles avui dia, i per això tenim la intenció d'obrir aquest espai de comunicació pròpia dels pobles a través dels nostres convidats d'excepció. Ells són Anna Rutilia i Cal Choc, advocada, lingüista, representant del poble quechí davant la consulta lliure prèvia informada que té el seu poble en preprocés de denúncia davant de l'empresa ATS Renace a Alta Verapaz. Ens explicarà el procés concret i els detalls del cas. També ens acompanyen avui doña Tàrpila Rivera, ella és activista també i lideressa, membre de Xirapac i actual representant coordinadora de l'Enlace Continental de Mujeres Indígenes. També ella ens acompanyarà el dia de demà parlant més àmpliament del paper de les defensores i els defensors en els processos de defensa de drets. I també ens acompanyarà David Hernández Palmar, ell és fotògraf documentalista i membre de la Coordinació General de la CLACPE, la Coordinadora Latinoamericana de Cine i Comunicació de Pueblos Indígenes. Ells tres ens acompanyen aquests dies per donar veu pròpia, per exercir drets i per obrir espais de defensa de drets. És el que es treballa a través de l'Indifest, a través dels documentals, com una manera pròpia de narrar i d'exercir els drets. Així que, sense més dilació, donarem ara pas als documentals i després podreu tenir una presentació a càrrec d'Anna Rutilia i obrir un conversatori on hi podreu demanar i conversar amb ella dels aspectes que considereu. Amb tot, també recorda que el festival, a part de la seva versió presencial, també estarà disponible a partir de la setmana vinent en la seva versió online, a través de la web, indifest.org. Això es permetrà visibilitzar o visualitzar totes les pel·lícules que no heu pogut veure i, a més, també podreu votar la vostra pel·lícula a el que és el premi que estem fent en reconeixement del cinema indígena. Això a partir, com dèiem, de la setmana vinent. I també us recordem que aquest festival es fa gràcies al suport de moltes organitzacions, institucions, però també recordar-vos l'interès i que podeu fer una aportació a través de taquilla inversa i que podreu trobar a la sortida o bé també a la web. Així que, sense més dilació, donem pas a les pel·lícules. Moltes gràcies per haver vingut i esperem que us agradi. Gràcies. Me quería ir libre. ¡Ya estamos, compañero, aquí! ¡Cansados! ¡Pero nunca derrotados, compañero! ¡Nunca derrotados! Una señorita. Y gritando voy a morir y a mí nadie me va a callar. La Insolecu Chacainé, un saludo cordial para todas y todos en mi idioma. Sí, yo creo que después de ver los documentales, pues yo creo que esto es la realidad de los pueblos originarios del mundo, que cada día pues tienen una
O sea, defienden sus territorios con acciones diferentes. Y bueno, en este caso voy a contar brevemente mi defensa, que es similar a muchas de estas. Soy maya perchí, guatemalteca, y en mi territorio perchí hay un río que se llama río Cabón, Chicapón, que atraviesa mi departamento, mi territorio. Y en el año 1994, el Estado de Guatemala le concesionó a una familia de apellido Arimani de la oligarquía guatemalteca, y posteriormente la empresa Renace Sociedad Anónima, la concesión del río Cabón por 50 años. Allí, no solo el río Cabón, sino que también un afluente del río Cabón, como es el río Calvich, ¿verdad? Que es un río de un color extraordinario, turquesa, que el agua nace de las montañas. Y se lo dio en concesión por 50 años, y ahí se empezó a construir un complejo hidroeléctrico llamado Renace S.A., donde hay 5 hidroeléctricas que al final están sacando 306 megawatts de potencia. Y esta energía no es para el consumo ni local ni nacional, sino que es para la exportación a Centroamérica y México. Y este complejo se empezó a construir sin la consulta previa, libre e informada, tal como le establece el artículo 6 del convenio 169. Y Guatemala desde el año 96 ratificó el convenio. En esta construcción y destrucción de territorio de más de 50 kilómetros, también participó y participa ASC, la empresa Cobra de Florentino Pérez, que ha construido más de 30 kilómetros de túnel en territorio perchí. Y dicha construcción pues se hizo sin ninguna consulta. El Estado le dio a esta empresa por 50 años en concesión un río de los ríos sagrados para nosotros, porque el río Cabón está establecido en nuestro texto sagrado, como es el Popolvo, como mayas guatemaltecos y mayas perchí. Esta construcción hidroeléctrica ha tenido tremendos impactos ambientales, culturales, sociales, económicos. Dentro de los impactos culturales, pues tenemos imposiciones de estilos de vida, la proliferación de sectas religiosas, la empresa en contubernio con los gobiernos locales y la cooptación de personas de las comunidades. Yo no les llamo líder porque ellos no son líderes, ¿no? Un líder no se deja manipular ni venderse tan fácilmente. Entonces les ha construido iglesias y han proliferado esto, ¿verdad? Y esto también ha roto el tejido social de los pueblos originarios. Entonces imponen nuevas formas de organización, dejando a un lado la organización ancestral propia de los pueblos, como los yucuachoch, los padres y las madres de la tierra, como los chinamiles, ¿verdad? Organizaciones religiosas propias de los pueblos, dejando a un lado, digamos, apartando a toda esa organización que tiene a su cargo la curación, nuestros abuelos y nuestras abuelas, los curanderos, los panonel, la gilonel, etc. El intento del impacto económico es que nosotros ya no podemos ingresar al río porque se ha privatizado por parte de la hidroeléctrica de la empresa Cobra y Renace. Entonces las mujeres, los niños y los hombres no se pueden acercar al río porque son capturados por los agentes de seguridad de la empresa. Y entonces tiene un gran impacto porque ahí se recogía el alimento, como es el pescado, el cangrejo, el camarón, los jutes,
etcétera. Y también el impacto más grande es recoger el agua, o sea, no se puede recoger el agua. O sea, Florentino Pérez, con su empresa Cobra y Renace, lo que han hecho es entregar tinacos, o sea, reservorios de plásticos para agua a las comunidades, y con eso pues ellos dicen de que las comunidades tienen agua, o creando reservorios inmensos que no duran mucho tiempo. Además, el caudal del río pues solo se ha quedado, se han llevado, está canalizado un 90% del caudal, lo que ha tenido un tremendo impacto en que el río se ha secado y se ha perdido una inmensa biodiversidad dentro de los 50 kilómetros del río. Abarca más, pero eso es lo que tenemos. También dentro de los impactos ambientales es que las empresas estas han empezado a trabajar sin los estudios de impacto ambiental de los ministerios, digamos, de ambiente y recursos naturales en Guatemala. Entonces, ellos mismos, así como el documental, ellos mismos han elaborado sus encuestas de impacto, ¿verdad? Entonces, llegando a la gente bajo engaño, haciéndolos firmar, y que este proyecto pues les va a traer muchísimos beneficios. En el ambiental también, el año pasado tuvimos dos tormentas, el ETA y el IOTA, que atacó fuertemente a la región norte de Guatemala, especialmente de Carchá, de donde yo soy, donde está este complejo hidroeléctrico, y las comunidades quedaron totalmente inundadas. Nunca he visto este fenómeno, y realmente ahí cuando entonces la gente reaccionó, dijo, esto es culpa de Renas, esto es culpa de Florentino, nadie más. Entonces, porque realmente quedaron las comunidades, algunas quedaron más de 4 meses bajo del agua, y lo han perdido todo. Entonces, realmente porque las hidros, las represas ya no tuvieron la capacidad del río, del agua, ir a su cauce porque está cerrado, ¿no? Entonces, esos son los tremendos impactos ambientales, y esto afecta enormemente la vida de los pueblos, ¿no? Y entonces surge un sinfín de problemas de salud, respiratorios, de la piel, la falta de agua, la contaminación, etc. Pero le hemos perdido todo, quedamos inundados. O sea, nunca nos imaginamos eso. Entonces ya la gente empieza a pensar y repensar, ¿verdad? Que tiene que participar en esta consulta, o sea, debe ser consultado antes de que un proyecto llegue. En el caso de la empresa Renace y esta Cobra, pues se impusieron sin ver realmente, pues sí lo saben, porque España ha ratificado el convenio 169, igual que Guatemala, pero se les olvida, compran las conciencias de los funcionarios de gobierno para imponer proyectos que realmente solo nos han llevado despojo y muerte, maldición, eso es lo que ha llevado. Entonces también los impactos son muchísimos, y la verdad nosotros el año 2017 mi persona viendo todos estos agravios al territorio, a la madre tierra y el elemento agua como un elemento fundamental para la vida humana, animal y vegetal, pues me atreví a interponer un recurso de un amparo con una garantía constitucional que nosotros tenemos los guatemaltecos ante la Corte Suprema de Justicia. Y yo pedía que se suspendieran los proyectos hidroeléctricos porque realmente estaban causando muchísimo daño al entorno natural.
Y lo otro, porque no se llevó a cabo la consulta previa, libre e informal, tal como lo establece el artículo 6 de la, del convenio 169. Eso, bueno, me conllevó a mí a una serie de difamaciones, calumnias, persecución, fabricación de delitos por parte del Estado de Guatemala a través del Ministerio Público y también a los líderes de las comunidades. En ese año también ya empezó la persecución en contra del compañero Bernardo Calchón, también es un defensor del río Cabón, en otro territorio como, y en otro río, que es el Oshek, que es un afluente del río Cabón. Hoy Bernardo está encarcelado. A mí no me pudieron encarcelar porque realmente, bueno, no es que me haya podido defender, pero pude desvanecer todos esos delitos falsos, porque allá en Guatemala sí fabrican, y los fabrican muy bien. Entonces, interpuse ese recurso del amparo y nos conllevó muchos problemas y como mujer nunca pensé que eso me llevaría a eso, nunca lo pensé. O sea, yo dije, voy a hacerlo porque tengo el derecho y como indígena y como ciudadana guatemalteca y ejercitar el derecho, pues, ¿y qué? Pero sí realmente me trajo muchos problemas. Y luego, al inicio no me dieron el amparo, me dijeron que no había derecho vulnerado. Tuvieron que transcurrir 2 años y fue hasta el 4 de julio del 2019 cuando la Corte Suprema de Justicia me notifica la sentencia de que sí, me otorgó el amparo, en el sentido de que el derecho de consulta fue vulnerado por la empresa Renace y Cobra, porque tenía que ser previa, libre e informada, mas no suspende el complejo hidroeléctrico. Entonces, haciendo también uso de un derecho, yo apelé la sentencia de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, que es el último filtro en Guatemala, y fue el 23 de octubre del año 2019 como evacué la audiencia de vista pública ante la Corte de Constitucionalidad. Y en ese día yo, bueno, pensé, no lo pensé, ¿verdad? Pero cuando yo entro a la sala con mi abogado y me encuentro la oligarquía guatemalteca esperándome, entonces dirían, es ahí, ya tiene, pues aquí está, ¿no? Entonces yo ahí entré con la frente en alto, porque así soy, y dije, bueno, se me quedaban viendo así de pies a cabeza, esta mujer, esta india, ¿quién es? Y les dije de que el objeto del amparo, pues digamos el amparo se había dado, sin embargo el derecho sigue siendo vulnerado, ya se vulneró, y queríamos la suspensión de los cinco proyectos, Renace 1, Renace 2, 3, 4 y 5, que realmente está haciendo mucho daño. Y hasta la fecha ya han transcurrido 2 años y no tenemos sentencia. Por el COVID pues se murió un magistrado, y el año pasado hubo cambio de magistrados. Y la verdad es de que, bueno, saben que el Estado de Guatemala tenemos un gobierno déspota, ¿no? Antidemocrático, y las mafias, las empresas nacionales y transnacionales como el CACIG, tienen coaptado los tres organismos del Estado y es que han impuesto a sus magistrados ante la Corte de Constitucionalidad para resguardar sus intereses. Ahí estamos y yo agradezco a Alternativa, a ustedes por la solidaridad, porque hemos podido hacer algunas acciones de movilización para solicitar, bueno, ¿y cuándo va a ser dada la sentencia? Entonces tenemos, la verdad no me quiero imaginar cómo va a resolver, porque esa Corte de Constitucionalidad está cooptada por las mafias, por el empresariado,
Y ya no digamos que Florentino con un telefonazo que le dé a los magistrados y cae un redondito, ¿verdad? Entonces, entonces yo no quiero, pero estamos ahí atentos, la lucha continúa y si es posible, pues iremos a las instancias de justicia internacional. Pues ahí lo dejo. No sé si alguna pregunta o intervenció molt breu, perquè ja havíem d'anar deixant la sala d'aquí dos minuts, però només dir-vos, no sé si es projectarà, però decir, añadiendo un poco lo que comenta Ana Rutilia, que justamente estamos en este proceso de espera a la sentencia. Pero mientras tanto hay un proceso importante a hacer, que es precisamente organizarse, formar todas las comunidades y mantener el proceso de resistencia. Y en función de la sentencia, como bien ha dicho, es del último órgano nacional, pues estamos viendo las posibilidades de armar un litigio estratégico para ir a la Corte Interamericana, cosa que es muy compleja, larga, costosa y que ya nos han advertido pues, que realmente va a requerir mucho esfuerzo. Así que, bueno, sobre todo vamos a estar ahí apoyando en lo que se requiera, en lo que se pueda y simplemente informar que eso es parte también de nuestro trabajo como alternativa y que también acá hay una responsabilidad a la que estamos apelando y es precisamente que el Estado, como bien decíamos, que tiene ratificado el convenio 169 de la OIT, esto es un argumento para que todas las empresas, todos los organismos públicos o privados tengan que cumplir también este convenio. Y por ahí estamos haciendo que nuestras administraciones, tanto el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, trabajemos conjuntamente para que no contraten empresas que vulneran derechos humanos, que también es una línea, una responsabilidad y una función que podemos hacer desde aquí, ¿no? Así que, bueno, simplemente informaros también de este trabajo y animaros a todos pues, y a todas a colaborar y a apoyar. Esto es simplemente lo que quería decir. No sé si hay alguna otra intervención. Yo misma. Es que no se puede coger por COVID. Perdón. A ver, si tuviéramos que decirle algo o dirigirle un mensaje, por ejemplo, a Florentino Pérez o ACS, ¿no? Empresas que están aquí, que tienen la sede en España, ¿qué le podríamos decir por parte del conflicto que están atravesando? O sea, ¿cuál sería, qué tendríamos que decirle a Florentino, todos los que estamos en esta sala, igual darle un mensaje o algo? ¿Qué le podríamos decir así, para que lo entienda? Gracias. Bueno, ¿qué? Hay mucho que le puedo decir, pero... que yo creo que al Florentino Pérez yo le digo de que ¿para qué quiere tanta acumulación de riqueza si al final cuando él se muera no se llevará nada? Entonces que nos dé paz a los pueblos originarios y que liberen nuestros ríos. Se venden muy rápidamente, ¿no? Y creo que si no nos apoyamos entre todos nunca vamos a lograr algo. O sea, vemos que en diferentes partes americanas y sobre todo los pueblos indígenas están sufriendo lo mismo que acabamos de ver. Por lo tanto, me gustaría saber qué organismo internacional, porque si vamos por países se van a vender muy rápido. O sea, hay, no sé si Naciones Unidas o algo, algún ente internacional que se pueda manifestar para apoyar a los pueblos indígenas. Bueno, nosotros hemos tenido en el territorio maya-quechí la presencia de relatores de pueblos indígenas.
Pero nada más ha llegado y todo lo hemos recibido, le hemos dado de comer, pero ahí queda. Yo creo que los organismos esos internacionales también están al servicio de esas transnacionales. La ONU, yo no creo en la ONU, yo no creo en la OEA, mire lo que ha hecho todo en toda América. Entonces, yo creo que tenemos que creer en nuestras propias luchas y nosotros somos los llamados a hacer los grandes cambios en donde quiera que estemos. Es la presión del pueblo, pero tiene que nacer de abajo, no de arriba. Nosotros no queremos más que nos dicten, esto tenemos que hacer. Yo no creo en los organismos internacionales, que solo sirven para aplicar el servicio del capitalismo, del neoliberalismo, que solo nos trae muerte y despojo. Yo no lo creo. Nuestras luchas tienen que seguir y las hemos logrado. Hemos brindado, hemos dado nuestras propias vidas, entonces tenemos que seguir. Pero en este caso, a nivel, digamos, tenemos que hacer, activar los organismos, los entes de justicia en nuestros países. Y si no podemos, es el caso de Guatemala, el caso mío, el caso del Río Cabón, el Renace, está en la Corte de Constitucionalidad, ya pasó, ya, ahí va, y esperemos que se suspendan las hidros, y que se lleve a cabo la consulta, aunque vamos a llevar a cabo la consulta, pero es previa, libre e informada. Previa no puede ser si el daño ya está causado. Ahora, ¿y cómo va a reparar el daño si el daño es irreparable, invaluable? Se ha acabado con 50 kilómetros de realmente de paisaje natural. Se ha roto todo. Entonces es invaluable. Yo creo más en nuestras luchas. Y esos organismos internacionales que solo se andan reuniendo de aquí para allá y tomándose el café y tomándose las fotos, pero realmente no hacen nada. Yo no creo en eso. Y creo más en la cooperación como la que tenemos aquí con ustedes, que realmente sí nos ha llegado algo y nos ha incentivado. No están solos, aquí estamos con ustedes. Bueno, tal vez soy pesimista, pero eso es lo que... Bueno, ya para finalizar, ahí mola a todos y todas, agradecemos mucho a todos y a todas, especialmente el testimonio de Ana Rutilia, que como bien muestran los documentales, no es algo alejado, ficticio o desconectado, ¿no?, con nuestras realidades, y creemos que hay mucho por hacer. Así que esperemos que podamos proseguir estos diálogos también en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Fins demà, que treballarem sobretot el tema de defensors, defensores, i esperem que us hagi agradat la sessió. Moltes gràcies. Gràcies.